Good evening, Noé. How are you? Doing great, thank you. Is it raining in your house? It's, yeah, it's raining a lot. It's raining very hard also. Yes. Xochitl, good evening. How are you? Good evening, Xochitl. How are you? Ready for the exam? We will be seeing that. So, Xochitl is ahorita ya. Yes. Dígame. Puedo buscar así como será que puede haber material donde diga palabras que no se pronuncian en inglés. Puede haber algún material al respecto. ¿Cómo? ¿Palabras que no se pronuncian? Ajá, que no se pronuncian cuando leemos, así como que dejamos la quizás las letras que no se pronuncian. Sí, sí hay material sobre eso. Puedo buscarlo, podemos verlo mañana también, si gusta. Porque mañana es de refuerzo, mañana es práctica de todo lo que ya se vio para asegurarnos que el alumno ya lo maneja todo y podemos reforzar cositas que faltan. Yes. Okay, so that's good. Nice. So, let me just check. Les voy a compartir la pantalla. Antes de hacer las preguntas de repaso, vamos a terminar de ver el módulo, el tema de la clase de ayer. Ok. Ayer quedamos pendientes, exacto. We were talking about present perfect and past simple, que son los dos tiempos gramaticales que ya vimos en este mes, en este módulo, ¿ok? Past simple lo vimos al inicio y ahorita al final hemos estado viendo present perfect. Now, si se han fijado, la mayoría de veces cuando ya hacemos conversación, cuando contamos una historia o algo, es bien difícil que vamos a usar solo un tiempo gramatical. Por lo general usamos dos o más tiempos gramaticales, ¿ok? So what we are doing here is comparing. Vamos a ir comparando en qué escenario se usa cada uno y eso nos sirve como referencia para saber cuándo en una conversación yo cambio de uno a otro, de entre estos dos, ¿de acuerdo? Ok, tenemos present perfect simple, presente perfecto. Y tenemos pasado simple, ¿de acuerdo? Acuérdense. Pasado simple solo sería sujeto, verbo en pasado. Si es negativo, sujeto, auxiliar did, luego el not. Did sujeto, did not, y el verbo normal, ¿verdad? Todo lo demás es complemento. En cambio, en presente perfecto, nosotros siempre vamos a utilizar, no importa si es afirmativo o negativo, pregunta, siempre vamos a utilizar el auxiliar have o has, y luego seguido por un verbo en participio, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos los escenarios. Vamos a ver si me ayuda Noé, lee el primer cuadrito donde está esto y lee el ejemplo y luego lee el otro, que es el present perfect y el past simple, para compararlo. Veamos. Okay, teacher. Present perfect simple. Teacher, action that started in the past and continue to the present. Por ejemplo. I've been out Julie for 10 years. Still know her. Yes, I've known. Ese I've known, yo he conocido a Julie por 10 años. Indica que todavía la conozco, ¿ok? I still know her, todavía la conozco. Entonces nos dice presente perfecto para hablar de cosas o acciones unfinished, que no han terminado. Acciones que no han terminado, que empezaron en el pasado, pero continúan al presente. Se arrastra este tiempo gramatical, ¿verdad? Por ejemplo, yo he conocido a Julie por 10 años, indicando que hace 10 años la conocí, y todavía lo hago, todavía la sigo conociendo, ¿de acuerdo? Si es un escenario en que algo inicia en pasado, se viene al presente. Luego tenemos past simple. Veamos, comparemos con ese. No. Finish your action. I knew Julia for 10 years, but then she moved away and she lost touch. Yeah, moved away, mudarse. Away. Uh-huh.
moved away. Entonces, mire el ejemplo que le dio, ¿no es? I knew Julie for 10 years. Y nos dice aquí la información extra. But then she moved away and we lost touch. Entonces nos dice, yo conocí a Julie por 10 años. ¿Ok? No dice yo he conocido como un presente perfecto. Dice yo conocí en pasado, indicando que ya no la conozco. ¿Ok? Y aquí nos dice el detalle de por qué. Ah, porque ella luego se mudó y pues perdimos contacto. Así que en realidad ya no la conozco. ¿Right? I knew her, la conocí en el pasado, pero ahí se quedó. Ahora ya no más. Ahí, en ese escenario, yo ocupo presente simple. ¿Ok? Luego, tenemos... Xochitl, no sé si usted va a poder leer o solo va a estar escuchando. Sí, un ratito, me hizo ok, ahorita sería para estos dos cuadritos. Okay. A finished action in someone's life when the person is still alive. And live experience. Uh-huh. Life experience. Life experience. My brother has been to Mexico three times. Uh-huh. Passing. Simple. As finished action in someone's life when the person is dead. My great grandmother went to Mexico three times. Correct. A finished action in someone's life. Veamos otros dos escenarios que se comparen. Present perfect. Presente perfecto. Lo ocupamos para hablar de una acción que ya terminó en la vida de alguien. Pero la persona sigue con vida, ¿verdad? Por ejemplo, mi hermano ha estado en México 3 veces. La acción ya terminó, pero la persona aún está con vida. Entonces, por eso hablo en ese tiempo gramatical. Mi hermano ha estado en México 3 veces. ¿Ok? Y la otra, pasado simple, para hablar de cosas que sucedieron o acciones pasadas, pero la persona ya falleció. Y tenemos el ejemplo, mi bisabuela fue a México 3 veces. ¿Ok? Si yo digo ella fue a México 3 veces, se entiende por defecto, cualquier native speaker le va a entender que la persona de la que usted está hablando ya no está con vida, porque habló en pasado. ¿Ok? Es como... De hecho, parecido al español en ese sentido, que si usted le dice, sí, yo, si usted puede decir, sí, mi amiga antes venía bastante. Y es como, uno se queda, ah, o sea, quizá ya falleció, ¿verdad? Porque se venía, ya no viene. Pero si usted dice, mi amiga ha venido bastantes veces, usted se entiende, ah, que su amiga sigue con vida, ¿ok? Y que ya pasaron esas veces, pero ella está con vida aún. Así que en esos dos escenarios se compara. Y vamos a hacer oraciones con lo que tenemos hasta ahorita. Vamos a hacer una en presente perfecto para hablar de algo que inició atrás y sigue en presente. Por ejemplo esta. I have known Julie for 10 years. Que le voy a dar una mía. I have worked as a teacher for 6 years. I have worked as a teacher for 6 years. Y una en pasado simple, ¿ok? Para acciones ya terminadas. En este escenario les voy a decir, I worked at a call center one time in my life, when I was young. I worked in a call center many years ago, muchos años atrás, 15 años atrás. Ok, I worked at a call center 15 years ago, all right? Entonces les di una en presente perfecto, algo que todavía está pasando, pero inició atrás. Y una en pasado que ya no sucede. Pasó atrás en el pasado y ahí se quedó, ahí murió. ¿Ok? I have worked as a teacher for 6 years. I worked in a call center 15 years ago, hace 15 años. ¿Ok? Vamos a ver, Noé, una y una. I have worked in my company for 11 years. Okay. una oración en pasado normal. I know one
my studies in the US. No, solo que no le escuché nada, si se acerca un poquito. En pasado simple, solo sujeto y verbo en pasado. Ajá. I knew Juan my student during student in university. All right, very good. That's correct. That's a good one. Xochitl, estamos listas. O me avisan si puede decirnos, Xochitl. Vamos. Si no, vamos con Azucena, please. Azucena, uno en pasado, en presente perfecto, acción que iniciara en pasado y todavía sucede, y una en pasado que ahí murió en pasado. Veamos. Todavía estoy formulándolas, es que recién estoy entrando. Ah, ok. Vale, le voy a dar un minuto porque son dos oraciones cortas. No sé por qué lo llevo a la carrera. Vale. Listo. Les voy a dar un minuto, a las 14 iniciamos. Ok, a mí me las pasó. Ya pasó un minuto, entonces. Ahora sí vamos. Veamos Juan Carlos. Perdón, Juan Linares. No he hecho nada todavía, teacher. ¡Oh, qué bárbaro, Juan! ¿Por qué? Es que me conecté, estaba un poco viendo, casi no oigo mucho aquí, pero no sé realmente qué es lo que estaban haciendo. Solo una oración en presente perfecto y una oración en pasado simple. En este, en cada uno de estos escenarios ahorita. Veamos a Azucena, si ya estamos. No estoy segura si sería así, si lo comprendí bien, pero no sé si una pudiera ser I saw the picture last day. Ok, esa sería la de pasado simple. Pasado simple, sí. Uh-huh. Y I lost my cap in the park the last year. The last year ya no lo dice. Solo dice I lost my... No. ¿Qué fue lo que dijo? Perdí mi... A mi gatito una vez en el parque. Okay. I've lost my cat in the park one time. O puede decir... Solo... Uh-huh. Sí. Time. Yes. Algo que tienen de particular. I've lost my cat in the park. Algo que tienen de particular el presente perfecto es que no se enfoca en dar las fechas exactas de algo. En cambio, en ese escenario, si yo quiero dar la fecha exacta de algo, me pasaría mejor a contarla en pasado simple. I lost my cat last year. Un ejemplo, ¿verdad? Ah, okay. Uh-huh. Y parece. One time me dijo. Uh-huh. Ajá, I've lost my cat in the park one time. Indicando que he perdido una vez a mi gatito en el parque, ¿verdad? Y luego tenemos el otro escenario, lo que yo les decía a los que se recién conectaron. Presente perfecto lo usamos también para hablar de una acción que ya pasó, algo que ya pasó, algo que ya terminó, pero la persona sigue con vida. Y tenemos el ejemplo. Mi hermano ha estado en México 3 veces. He has been to Mexico 3 times. Eso indica que la persona ya terminó sus viajes. Ahorita, digamos, ya no está en México. Pero sigue con vida, ¿ok? Y luego,
pasado simple lo usamos para hablar cuando alguien ya falleció. Esta persona estuvo en México. Mi bisabuela estuvo en México 3 veces en su vida, indicando que la persona ya no está viva. ¿Ok? Entonces, yo les puedo decir un ejemplo. Veamos. My grandmother, mi abuela, my grandmother was a very funny person. My grandmother was a very funny person. Mi abuela fue una persona muy divertida. O era una persona muy divertida. Pasado simple. ¿Ok? Pero si les hablara en presente y les dijera, por ejemplo, my father has been a really serious man all his life. My father has been a really serious man all his life. Mi papá ha sido un hombre serio toda su vida. ¿Ok? Ahí ocupo presente perfecto, indicando que la persona sigue con vida. Aunque quizás ya no es alguien serio. Pero en pasado simple, indica que mi abuela ya no está, right? So, vamos a ver escenarios. Si pueden hacer oraciones con eso, les voy a dar 2 minutos, una y una. My father, my father had visited China several times. Sería have en presente. My father has visited China. Y la pregunta está bien, la pregunta está correcta, Xochitl, yes. So, 2 minutos, a las 20 podemos iniciar con las 2 oraciones, ¿de acuerdo? Yes, así es, okay. My father has visited, yes. Okay, the 2 minutes have passed. So vamos a ver las oraciones en este escenario. Uno en que indicamos que la persona sigue con vida, aunque la acción ya pasó. Y la otra donde la acción sucedió en pasado porque la persona ya no está con vida. Veamos. Ahora sí, Juan, ya estamos listos. Bueno, ya, tengo una, no sigue. Si quiere, le voy a dar tiempo mientras le explico a Clara, a Luz Clara, lo que estamos haciendo. Porque ella acaba de ingresar. Luz, estamos ahorita repasando. Ayer no terminamos de ver las diferencias entre presente perfecto y pasado simple. Les mencionaba al inicio que cuando ya estamos empezando a conversar, como el nivel que están ustedes, preintermedio, no vamos a hablar siempre en el mismo tiempo gramatical. Entonces, para poder yo hacer transición de un tiempo a otro en conversación, tenemos que saber cuándo o en qué escenarios ocupar cada uno, ¿verdad? Ya comparándolos. Entonces, para saber cuándo yo transiciono de presente perfecto a pasado simple o viceversa, estamos haciendo este cuadrito que nos dice cada uno de los escenarios en que se usan. Ahorita estamos y vamos haciendo oraciones por cada escenario. Ahorita estamos en el segundo, que sería presente perfecto. Para hablar de acciones que ya pasaron en la vida de alguien, pero la persona todavía está con vida. Y ahí teníamos el ejemplo.
Mi hermano ha estado en México 3 veces. My brother has been to Mexico 3 times. Las acciones ya pasaron, el hecho de que haya estado en México, pero la persona sigue con vida. En ese escenario, yo me expreso en present perfect. Pero si las acciones ya pasaron, porque la persona ya pasó también, ahí ocupo past simple. Por ejemplo, mi bisabuela fue a México 3 veces. My great grandmother went to Mexico 3 times. Se sobreentiende que la persona ya no está con vida. Por eso usted lo dijo en pasado, porque ya no más, ¿ok? Eso es uno de los escenarios. Entonces hacemos una y una en cada uno de los escenarios, ¿ok? So, vamos a iniciar ahora sí, Juan. Juan. Ok, tengo una. My birthday was the last month. Pero usted sigue con vida. Esa oración está bien, está gramaticalmente está correcta, Juan. Pero está en este escenario, acciones terminadas. Ahorita queremos un ejemplo de una acción de alguien que ya falleció. Usted me puede decir, mi abuelo trabajó en tal parte por 10 años, pero que se han pasado para darnos a entender que la persona ya no trabaja porque ya no está, ¿de acuerdo? Sí, pero no siempre tiene que ser que el día murió, sino que la acción la ha terminado. Ajá, lo que pasa es que el pasado simple en general, si se fijan, siempre va a ser el escenario que la acción terminó. Empezó en pasado, terminó en pasado, ¿ok? Veamos. My father has built your house. My father has built. Construido. Ajá. Mi papá ha construido. Ajá. Su casa, ¿cabal? Ajá. Yes. Me indica a mí que su papá ya terminó de construirla y su papá sigue con vida. My father has built his house. Mi papá la ha completado y ahí está todavía mi papá, right? Se sobreentiende. Ajá. I showed Julia for 5 years of my friendship. ¿De nuevo? I showed Julia for 5 years of my friendship. ¿Qué quiere decir ahí, Noel? Dice, I showed, he mostrado a Julia for 5 years of my friendship. He mostrado a Julia por 5 años mi amistad. Sí, pero ahí sigue hablando en presente, perfecto, Noel. Yes. Sí. Y ahí sí, me. Y ahí, ajá. Sigue en sí, presente. La oración la tengo como presente perfecto y la otra como pasado. La otra me dijo: My father has built. ¿Verdad? Esa también es presente perfecto. Las dos me las hice en presente perfecto. Ajá. Yes. Y en realidad, lo que yo les quiero, a lo que quiero llegar con esta parte, que repasemos los escenarios. Es para que ustedes se acostumbren a, o se acomoden más bien a poder utilizarlo y hacer el, lo que les decía, el switch, cuando hablo en pasado y cuando no, ¿ok? Porque si usted está contando algo de algo, un familiar que ya falleció y me lo está contando en presente perfecto, yo no voy a saber que esa persona ya falleció, ¿ok? Voy a asumir que sigue con vida y de seguro voy a meter la pata. Entonces, por eso les decía, no es que para, solo para hablar de eso se ocupe, no. Es uno de los escenarios en que yo lo incluyo, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente. Azucena, perdón, no le pregunté si tenía oraciones, Azucena. Tengo 3, una igual al ejemplo y otra diferente para presente perfecto simple. La primera, que es igual al ejemplo, es My mother has visited Europa 4 times after the pandemic. Okay, that's good. Y la otra, siempre ahí, pero no sé si estará bien, es my brother visits his girlfriend 2 times a week. Pero esa está en presente. Esa está en presente, simple. Ajá. Porque me está diciendo que es algo que ocurre 2 veces por semana, él visita a su novia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pudiera sonar como lo que estamos haciendo?
digamos que ya visitó dos veces a su novia esta semana. Y ese es otro de los escenarios que se acuerdan que les dije. Cuando algo ha pasado en un periodo de tiempo que todavía sigue sucediendo. Usted puede decir, por ejemplo, My brother has visited his girlfriend 2 times this week. Has visited his girlfriend 2 times this week. Él ha visitado a su novia 2 veces esta semana. Ok, y para pasado simple, formulé una, pero no estoy segura si traduje bien una palabra. ¿Veamos? Que sería, la palabra es costurera. En el traductor me sale seamstress, algo así. Yes, seamstress. Entonces yo hice la oración así. My grandmother worker has a seamstress for many years. Y yo como vamos a decir native speaker o interlocutora, yo le entiendo que su abuela ya no está con vida. Eso se entiende, ¿ok? Uh-huh. And that's correct. Y ahí está correcto, ¿ok? Vuelvo y repito, okay. No. Gracias, es que es, muy bien, Azucena. Vuelvo y repito, no es que siempre que hablemos en pasado vamos a decir algo así, no. Solo ahorita les estoy haciendo que hagan oraciones con esos escenarios específicos para que practiquen. Pero en realidad, pasado simple se resume a cosas que pasaron y ahí empezaron y ahí se quedaron en pasado. ¿Right? A diferencia de presente perfecto. El siguiente escenario es una acción que ya terminó con un resultado en presente. Ok, por ejemplo, I have lost my keys. He perdido mis llaves. Ok. El resultado es que no puedo entrar a la casa ahorita. ¿En qué momento perdí las llaves? En pasado. Las perdí en pasado. Las perdí hace 5 segundos, hace 1 segundo, pero ya pasó. De que las perdí. Pero me está afectando ahorita en el presente por el resultado. Que no puedo entrar a mi casa. Entonces, I have lost my keys. Vengo y hablo en presente perfecto. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podría ser que me afecte en el presente? Veamos... I have done exercise today. I have done exercise today. Therefore, I am tired. He hecho ejercicio ahora. Por lo tanto, estoy cansada, right? I have done exercise today. Y el otro escenario parecido sería en pasado simple, una acción que ya sucedió, que ya terminó, pero no afecta mi presente. Vuelvo y repito, se queda en pasado simple. Por ejemplo, I lost my keys yesterday. It was terrible. Perdí mis llaves ayer. Fue terrible. Pero ya no me está afectando ahora, ¿ok? Ahora ya tengo un set nuevo de llaves. Ya encontré y entré a la casa. Entonces ya ahora ya no me preocupo. Pero te estoy contando que ayer perdí mis llaves. I lost my keys yesterday. It was terrible. ¿Ok? Entonces, si lo que pasó ayer todavía me afecta, lo voy a expresar en presente perfecto. Pero si pasó ayer y ya me vale porque ya lo resolví, lo cuento en pasado simple. That's the difference, ¿ok? So, es como si yo les dijera, I have washed my car. He lavado mi carro y lo lavé hace un ratito. I have washed my car. Me afecta porque ya está limpio. O sea, ya lo puedo usar y todo. Pero si lo lavé ayer y ya se ensució, les puedo decir, I washed my car yesterday and now it's dirty. Y ahora ya está sucio. Ya la acción de ayer, y ahora ya no tiene, ya no viene el caso. ¿Ok? Vuelvo y repito, no es que tengan que hacer una oración para cada uno ahorita, pero sí quiero que conozcan los escenarios, que se acostumbren a ver la diferencia. ¿Ok? Y luego sería con una palabra, un unfinished time word, lo que les decía. Hablando de un marco de tiempo que aún no termina. Como esta semana, lo que yo le decía a Susana. My brother, la oración de Susana era, mi hermano ha visitado a su novia 2 veces esta semana. Yo no lo puedo decir en pasado simple, porque la semana no ha terminado, ¿ok? Entonces lo digo en present perfect. My brother has visited his girlfriend 2 times this week, ¿ok?
Si ya estuviéramos en lunes de la siguiente semana, yo ya les hablo en pasado. My brother visited, en pasado, visited his girlfriend 2 times last week. Okay? It's just for you to do the comparisons, para que vayan haciendo las comparaciones, ¿de acuerdo? Okay, le voy a dejar de compartir esto ahorita y le voy a pasar la presentación de ahora. Deme un minuto. Me avisan cuando ya la vean. Permítanme. Y vamos a iniciar con un par de preguntitas de repaso, no de algo de ahorita, sino de repaso de básico, que sería simple future. Futuro simple, all right? And the first question is, ya tendrían que ver la plataforma, la presentación. What are your plans for the next holiday vacations? Y aquí sí ustedes, esto ya es algo que vieron en básico, que lo aprendieron hace un rato. What are your plans for your next holiday vacation? Cuando yo hablo de planes, desde que me preguntan planes, yo ya entendí que es futuro. Okay, tengo dos auxiliares que puedo usar en futuro. Going to o will. Okay, mínimo 6 oraciones. Okay, a este nivel, preguntas con temas gramaticales de básica, ustedes ya los tienen que estar haciendo mínimo respuestas de 6 oraciones a más. Okay, y les voy a dar un ejemplo. What are your plans for the next holiday vacation? ¿Cuáles son tus planes para la siguiente vacación que sea por holiday, por asueto nacional? Que en nuestro caso creo que sería el 10 de mayo, Día de la Madre, right? Asueto nacional. No es holiday, pero sí es asueto para nosotros. Entonces sería mínimo 6 oraciones. Ok. My plans for, no, May 10th, 10 de mayo, for May 10th. I think I am going to sleep all morning until late, maybe until 11 in the morning. I am not going to work. I am not going to work in the morning on May 10th. I will call my friend and we are going to go eat lunch together. And after that, maybe we will go to the movies. Maybe, tal vez, maybe we will go to the movies. And when we finish watching the movie, we're going to go to drink a coffee and a dessert. Vamos a ir a tomar café y un postre. We're going to go for coffees and desserts. Later at night, we are going to return home. En la noche vamos a regresar a nuestras casas. We are going to return home and we are going to be doing a lot of work for the next day. Okay? Si se fijaron, no ocupé solo will y no ocupé solo going to. Y también varié, dije, when after we finish watching the movies, cuando terminemos de ver la película y hacemos la transition, right? Vamos a ver entonces ustedes, what are your plans for the next holiday? La idea es que improvisen, justamente eso, no es que lo escriban ahorita. La idea es que ustedes ahorita improvisen y empiecen a hablar, ¿de acuerdo? Porque es un tema gramatical que ya manejan. Pasa a futuro simple. So, vamos a iniciar. Who wants to try first? ¿Quién quiere tratar primero? Veamos. Let's see. Luz Clara, do you feel ready? Yes, teacher. Okay. What are your plans for the next holiday vacations? I will go to Café Santa Cruz. Okay. To have coffee with my boyfriend. And then we will go to the movie. It's okay. Correct. Yes. Okay. I will spend my vacation at the beach with my family and my friends. Okay, faltan 2 oraciones. I will take my dogs to the vet and then to the beach. Hay una. I'm going to visit my uncles who live in Guatemala. Perfect. Y ahí tiene sus 6 oraciones. Very good. Y si se fijaron, Luz Clara se expresó solo usando el auxiliar will. Y aquí va una cosa bien importante. En la vida real, en todas las academias y en todos los libros nos van a decir, will es cuando usted no está certero de las cosas que van a pasar. Will ocupa cuando en el momento de dar la respuesta usted está hablando, está improvisando los planes, por ejemplo. Y going to es para cosas que usted ya sabe que van a pasar, cosas que están fijas, etcétera, o que son gran probabilidad de que pasen.
Eso es gramaticalmente hablando. En la vida real, les voy a decir esto, media vez ustedes ocupan cualquiera de los dos auxiliares para hablar en futuro, está bien, porque les vamos a entender. Lo que media vez ocupan cualquiera de los dos auxiliares está perfecto. Nadie se va a medir. ¿Y usted está usando will porque está segura o no está segura? No. Al final la persona solo quiere saber que usted le hable en futuro. All right? So, next. Veamos, Juan. What are your plans for the next holiday vacation? Okay. Maybe in May 10, I will go to visit my mother. Okay. She lives in Sonsonate. Oh, okay. And I will I will watch a movie with my friend. Mm-hmm. And I Mm-hmm. I will go to the beach with some friends and family. Mm-hmm. And maybe I'm going to? Yes, maybe I will going to. Mm-mm. I will going to, no. I will or I'm going to. Okay. I'm going to eat pupusas. Perfect. And there you go. Yeah, ahí está. Right? Ya lo tiene. Very good. Thank you. Noé, what are your plans for the next holiday vacation? I will go shopping with my kids. Okay. La otra es, I will go watch my car. Okay. La otra es, I will visit my mother. All right. Mm-hmm. I'm going to do my sister. To visit my sister, all right. Very good. Perfect. Thank you, Noé. And Azucena, please. What are your plans for next holiday vacation? My plan for 10 May. May 10. Is May 10. Mm-hmm. And I will get up early. And that day could de cocinar. No sé si lo pronuncio. I will cook. That day I will cook. That day I will cook. Birria tacos for my mom and my family. Okay. Then we'll go visit the beach. Mm-hmm. And spend the night there. We will spend the night? Because they will spend the night there. Mm-hmm. Because my mother loves, no sé cómo se dice atardeceres. The sunsets. My mother loves the sunset. Mm-hmm. In the beach. All right. And only that. Perfect. And that was really good, Azucena. Perfect. And Sachel dice, I will visit Colombia this weekend. I will be in a cross competition. And those are correct, said you. Yes, they are in future. Okay, now, moving forward. Pasando a lo siguiente. Tenemos for and since. Estas dos expresiones chiquititas, okay? Son preposiciones. Preposiciones y también nos sirven para expresar tiempo en estos escenarios. Son preposiciones de tiempo. Time prepositions, okay? For. Y tenemos dos ejemplos acá. We need two volunteers. Alguien que lea la primera, toda la línea, y la segunda, las dos líneas. Veamos. Two volunteers. ¿Yo? Veamos, please. Lea usted la primera y Rodolfo me ayuda con la de abajo. Veamos. La primera pregunta con su respuesta. Ajá. Ok.
How long did you live in Thailand? I lived there for 2 years. Two years. It was wonderful. Thank you. Importante, mire, how long did you live in Thailand? ¿Cuánto tiempo viviste en Tailandia? Y ocupa la preposición for para explicar por cuántos años. I lived there for 2 years. Ok. Vamos a ver el siguiente ejemplo, Rodolfo. How long have you lived in Miami? I lived here for 6 months. I love it here. And the second, I've lived here since last year. I'm really happy here. Very good. Thank you, Rodolfo. So yes, mismo escenario. How long have you lived in Miami? ¿Cuánto tiempo has estado viviendo? En este caso sería presente perfecto. ¿Cuánto tiempo has estado viviendo en Miami? Y usted viene y contesta en presente perfecto. Ah, yo he vivido acá por 6 meses. Mismo escenario que arriba, por. Pero si quiero decir desde, voy con since. I have lived here since last year. He vivido acá desde el año pasado. Ok. So, for es por, como por cantidad de tiempo. Y since es desde. Desde. Y los dos bien relacionados a lo que les expresaba. Presente perfecto versus simple past. Ok. Entonces ahí sin, para que nos ubiquemos. Ok. Next. Tenemos para hablar the for and since. Necesito dos personas. Una que lea la parte de arriba y otra que lea la parte de abajo. Veamos. Two volunteers, please. Just reading. Solo van a leer ahorita. Juan, usted lee la de arriba y Rodolfo me ayuda con la parte de abajo. Please. Veamos, Juan. Ok. For plus period of time. Period. Period of time. Period of time. Mm-hmm. For six years, for a week, for a month, for hours, for 2 hours. I have worked here for 5 years. Correct. Thank you, Juan. Y nos dice entonces que el for lo ocupo para hablar, o sea, lo puedo sumar y hablar de periodos de tiempo. Por periodo de tiempo, 6 años. Por 6 años. Por periodo de tiempo, por una semana, por un mes, por una cantidad de horas, o yo he vivido acá por 5 años, ¿ok? Y veamos el otro escenario, Rodolfo. The present perfect with for. She has lived here for 20 years. We have taught at this school for a long time. Alice has been married for 3 months and they have been at the hotel for a week. Thank you. Y nos está diciendo esa tabla que la misma expresión, la misma preposición de tiempo for, por, la puedo ocupar también para expresarme en presente perfecto, ¿okay? Tanto en pasado simple como en presente perfecto, yo puedo utilizar la misma preposición de tiempo, que sería por, for. En presente perfecto, she has lived here for 20 years. Ella ha vivido acá por 20 años. ¿Okay? Nosotros hemos enseñado en esta escuela. We have taught at this school for a long time. Por un periodo largo de tiempo, right? And so on and so forth. Y así. Misma preposición de tiempo lo puedo usar en diferentes tiempos gramaticales. Eso es lo que les está queriendo decir acá, básicamente. Ok, no se limita a uno específico. Vamos a hacer 3 oraciones en presente perfecto utilizando el for y 3 oraciones en pasado usando la misma preposición for. Y aquí les puse un ejemplo, miren. I have worked in this company for 6 years. Present perfect. Have, auxiliary, work, present participle, right? Y acá tenemos, my father lived in La Libertad for 28 years before he moved to San Salvador. Pasado simple, miren, mi papá vivió en La Libertad por 28 años, por,
for 28 years, por 28 años, antes de que se mudara a San Salvador. All right? Si se fijan en cualquiera de los dos, yo pude utilizar la preposición por un periodo de tiempo. ¿Okay? Vamos a hacer solamente una y una oración de cada uno. No, no hagan dos ni tres, una en presente perfecto, una en simple past, usando la preposición for. Una y una nada más. Les voy a dar un minuto para eso. Yes, Xochitl. Ahí, for the whole month. Solo que ahí va a ocupar doble el auxiliar. El primero have en presente es el auxiliar. Y el segundo had es el verbo en participio. I have had. For the whole month, I have had a shift in the at the hospital. Por todo por el mes completo, por el mes entero. El primer have es el he, de haber, yo he. Y el had en participio, tenido. Yo he tenido turno en el hospital. Por el mes entero, yo he tenido turno en el hospital. I have had a shift at the hospital. Ok, the minute has passed. Ya pasó un minuto y solo era una y una. Entonces vamos a ver, Noé, leamos. La primera sería, I have to be today. I have. ¿Qué quiere decir? ¿He enseñado? No. Tomar. ¿Tomar? Ajá. Entonces sería I have drunk. I have drunk milk. Ah, sí. El verbo. Uh-huh. I have drunk milk today. Ok, correct. Pero ahí no le veo el for. No, ahí no se puede. For today no se puede. Sería for. Vamos a hacerlo más específico. Digamos que usted me diga, I have drank milk at night, por las noches. I have drank milk at night. Y ahí me dice el for, ¿por cuántos años? I have drank milk at night for 20 years, un ejemplo, ¿verdad? Okay. I have drank milk for. One year. Very good. Y ahí está, Noé. ¿Y la siguiente? ¿En pasado simple? My kid studied for your exam. My kid studied for the exam. Solo que ahí el for no está haciendo el papel de preposición. Ahí el for de preposición de tiempo. Ahí el for está haciendo solamente un conector. Para. Estudió para el examen. Studied for the exam. Veamos, Juan Linares. Okay, I have lived in Cologne for 10 years. Perfect. Uh-huh. ¿Y la otra? Solo esa dice. Qué bárbaro. Luz Clara, please. My uncles have been in the United States for 26 years. Correct. My sister studied at the Santa Isabella School for 5 years. Good. Nice, Luz Clara. We're good with that one. Perfect. Azucena, please. I have skated for 7 years. Okay, good. And my grandmother lived in Japan for 30 years before get married. Very good. Before she got married. Muy bien. Usamos esto como referencia. Perfect. All right, everyone. Vaya, vamos a dejar esa parte acá. Vamos a ocupar los últimos 10 minutos para revisar el examen final.
Como les digo, tenemos hasta mañana todavía, así que lo que no veamos ahora se ve mañana al inicio de la clase, así como hicimos ahorita justamente, que lo que no se terminó de ver ayer lo vimos al inicio de ahora. Les voy a compartir la pantalla en un minuto. Y me confirma si ya lo ven. ¿Qué? ¿Ya lo pueden ver la plataforma? Miss. Thank you. Ok, vamos a hacer la parte del listening. Les voy a dar un tip. Siempre, siempre, siempre que ustedes tengan la posibilidad de ver las preguntas antes de un listening, véanlas. Porque así yo entro al listening y yo ya sé qué estoy buscando, qué información busco. Si yo entro y hago solo el listening y después me pongo a revisar, ya se me va a haber olvidado. En cambio, si puedo escanear primero qué es lo que tengo que buscar, voy con un propósito a escuchar, ¿de acuerdo? Y acá tenemos, miren, Emily is short in her 30s, and in her 30s. Emily is medium height and in her 20s. Entonces vemos más o menos que acá está hablando de una descripción. Nosotros este mes vimos descripciones. Entonces esto me sirve como referencia para cuando yo haga el listening, ponga atención y escuche cuál de estas es la descripción de ella. Número 2. Steve tiene ojos azules y pelo negro o cabello colocho y pelo rubio. Prestar atención a esos detalles de descripción porque sé que es lo que estoy buscando. Y así en esta, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el listening y después vamos a las respuestas. ¿Qué me voy a hacer? ¿Me confirma si lo escuchan? Te pongo un momentito, please. Listen to the conversations. ¿Me escucharon? Okay. Yeah. Yes. Check the correct information. 1. Excuse me, I'm looking for someone. I'm meeting her for lunch here. Her name is Emily Black. All right. What does she look like? Let's see. She's about 25, I guess. Look over there. Is she the one with the long black hair? No, that's not her. Emily's fairly short and has... Oh, I think I see her. Look, she's waving at you. 2. Sarah, did you hear that Judy has a new boyfriend? No, I didn't. What's he like? Well, his name's Steve, and he's very nice. And he's tall, really tall. He's over 6 feet tall. What color is his hair? His hair is blonde and curly. He sounds very handsome. He is, and he's the same age as Judy. So he's only 19? Yes, that's right. 3. All right, Mr. Brown, tell me again what happened here. Thank you, officer. I told you, the man took my wife's purse from the back of her chair. We were at this table. What did the thief look like? I told you, he was elderly. He was maybe in his 70s. And about how tall was he? You mean how short was he? He was short, only about 5 feet tall. What else do you remember? Well, he had on baggy pants and a red t-shirt. He also had a white beard. 4. Hi, I'm new here. My name's Sharon. I'm Charlie. Welcome to our school party. Do you want something to eat? Not right now, thanks. Actually, I'm looking for AJ and Penny. I need their phone number. Which ones are they? They're that good-looking couple sitting on the couch. Oh, I see them. Thanks. And one more thing. Is Clara here? I need to ask her a question about her homework for tomorrow. Let me see. Oh, yes, I see her. She's wearing jeans and a red sweater. She's standing over there talking to Tom. Okay. So let me, give me 1 second. Select the moment. Para regresar al diseño. Y ya lo tendré que estar viendo en la plataforma. Okay.
Si se fijaron, idealmente tendrían que haberlo ido pausando y contestando uno, y pausando y le contestando uno. Pero por cuestiones de tiempo y para facilitarles la vida. Si no lo han hecho, si ustedes todavía no han llegado acá, acá les estoy mostrando las respuestas, ¿ok? So, from 1 to 4. La 1 sería la tercera. La 2 sería la segunda. Number 3 es la primera opción. Number 4 es la tercera opción. ¿Perdón? Sí, está bien. Estaba confundida. Ah, ok. La tercera es la primera. La número 4 es la última. La tercera opción que está acá. Y creería que ahí estamos bien. Yes. Ok. ¿Sería la segunda, teacher? La segunda, ya se la digo. Oye, espérame. Ya se lo muestro. Ok, la segunda es igual, la opción número 2. Uh-huh. Ok. Next section. Vamos con la siguiente sección. Y acá ustedes van a completar la conversación. Se los voy a mostrar en este momento. Para ir de nuevo con el fin de facilitárselos ahorita. Ok. Y ahí tenemos. Have you been? Como estamos hablando en presente perfecto. Have you been to any good movie? Y aquí nos dice que el verbo que vamos a pasar a participio es el verbo to be. Y acá nos dice el verbo sí. Seen. Yes, I have already seen 3 films this month. Número 2. Has he ever eaten Thai food? Tercera persona de have. Sabemos que es has, ¿verdad? ¿Y cómo sé que es tercera persona? Porque dice he. Desde ahí ya me dice a mí que es tercera. Y en la 2B dice no, he has never had it in his life. He has never had it in his life. El participio de have es had. Ok, he has never had it in his life. All right. Y luego acá en las instrucciones de esta chiquita, sería, ustedes van a seleccionar una opción. Acá en la primera es for. En la segunda es since. Y en la tercera ustedes van a usar for. Okay. ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos, ¿podemos pasar con la siguiente sección? Yes. Perfecto. Yes. Yes. All right. Letter C, entonces. Give me one moment. All right. So, number one sería la primera de las opciones que les aparece. In. My brother is in his 20s and goes to college in Arizona. Number two, Tracy has short, straight black hair. Number three, Phil's nephew is 5 feet. Number four, has Martin ever missed an appointment? Has Martin ever missed an appointment? Number five, how many times have you lost your cell phone? How many times have you lost your cell phone? And then number six, have you ever driven a truck? Have you ever driven a truck? Recordémonos que el participio de drive is driven. Drive, drove, driven. Okay, that's the participle. Vamos moviendo a la siguiente sección. Y tenemos de reescribir. Okay, para que vean las opciones que les va a aceptar la plataforma. Número uno, Christy is really good, is really gorgeous and in her 30s. Number two, does Sam wear glasses and have a mustache? Okay. Number three, Cindy has long red hair and is medium height.
Y la última, who's the person sitting on the couch next to Jason? Okay, that's gonna be it. Y ahí estaríamos con esa. Creo que solo nos falta una sección. La vamos a terminar de ver mañana cuando iniciamos la clase, ¿de acuerdo? Así que no se preocupe si no lo termina ahorita. Mañana terminamos de ver esa sección. No hay problema, ¿de acuerdo? Solo asegúrense que todo lo demás hasta este punto ya esté completado, ya esté lleno. Y ahí estamos bien. Ya mañana terminamos con eso. Mañana es pura conversación, repaso, práctica para que usted diga si estos dos tiempos gramaticales, tres cosas que vi este mes, ya los domino, ya los manejo, ¿ok? Y lo incorporo en conversación. So that's what we're going to be doing tomorrow. Eso es lo que vamos a estar haciendo el día de mañana. That's going to be it for tonight. Eso es todo por esta noche. Have a good night and I will see you tomorrow, guys. Lo veo el día de mañana. Bye-bye. Thank you, miss.